Nulupeta. Perdón. Y por eso me rompo la voz de siempre. Muy buenas a todos, chicos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a contar el capítulo número 11, el penúltimo capítulo de Nulupeta. Nulupeta. Ya me enteré. En fin, antes de empezar, recordad: meteos ahí Nulupeta en Steam, metedlo. Nulupeta, perdón, está la versión inglesa, no la versión japonesa. Que saldrá el juego el 30, como pone aquí, el 31 de enero saldrá el juego. Que por lo que estoy viendo, tiene muy buenas imágenes del juego. Va a haber tanto imágenes, animación en 3D, como imágenes en 2D y como los juegos en 2D y todo eso. Recordad, Nulupeta, a ver qué tal está. No sé cuánto costará. Hay una demo. Lo mismo pues lo traemos al canal y todo, ¿eh? Lo mismo lo traemos al canal y todo. En fin. ¿Quién sabe? En fin, capítulo 10, ¿qué pasó? Esto es lo que nos dio rayada a todos. Se pone, tengo una hermana mayor, o sea, pienso, mi hermana mayor existe. Algo así se llamaba el capítulo, quiero recordar. Yo me quedé en plan de, ¿what? Claro, empezó el capítulo diciendo que... Null empieza diciendo que qué raro que no haya nadie. Realmente, capaz de todos los virus y que nadie se haya sorprendido ni nada. Nada, que sola piensa que está en un Isekai. Yo también lo dije en el avance, dije, seguro que estoy en un Isekai. Y ella dice, estoy en un Isekai. Y todo por las señales y todo que había. Dice que Peta no le quiere contar nada a Null, no le quiere contar nada. Pero sabe, ella sabe, ella piensa que, ella sabe que ha ocurrido, aunque parece que no ha ocurrido, pero ella sabe que ha ocurrido porque tiene la herida, tiene esto, peleó con su hermana, con los virus, o sea, todo eso. Ya sabe que es real. Claro, y después él llega a casa, no encuentra a su hermana, le prepara la comida, lo cual hacen buena comida, hacen la comida de petas, lo que pasa es que Nur la clava, lo hace mejor. Es saludable esa comida, no es... Te va a matar. Pero en fin, como decía... Null... Uy, ¿por qué es tan grande? ¿Por qué están todos tan grandes? No lo entiendo. Vale, o sea, Null ahí... Va a buscar a su hermana, da la comida y de repente no está. Está todo vacío. Y está el traje colgando. Y tú te quedas en plan de... Bueno, ella dice... ¿Se podía quitar el traje? Yo me quedé en plan de, what the, todos, what the fuck. Y la gente sigue teorizando, dice que en verdad Null es un simulador de juegos, que Null está en coma y Peta está jugando un juego. Es que es una rayada, macho. Ahora mismo, y a ver si lo aclaran. Bueno, el último, aquí en estos capítulos ya los dos faltan. Que por cierto, habrá un OVA de nuevo Peta. Habrá un OVA. Veremos a ver. Si dicen algo, pero también tenemos el juego que saldrá el 31, como he dicho, el 31 de enero. Meteos ahí en Steam buscando una peta y saldrá. En fin, hermana mayor, hermana mayor, hermana mayor, Onesan, Onesan, Onesan. Mundo sin nadie, mundo solo peta. La única que Null creía ha desaparecido. A medida que paso más tiempo pensando sola y repitiendo sueños desagradables, no recuerdo ese día, lo del accidente. Fuck. Para empezar, vemos aquí a Peta, a Null comiendo sola en casa. Antiguamente, recordando a la escuela. Uy, cómo la el cambio de ropa. Está aquí, en la escuela, pensativa, triste. ¡Oh! Está comiendo su hermana. Que por cierto, tenía un montón de tuppers. Se ha hecho un montón de tuppers. Pero yo qué sé, la nevera ocupan tres. O sea, está full ya. Ay, está llorando, está sufriendo por comer. Pero lo está haciendo por su hermana. Dios, tío, qué triste. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Qué triste, macho! Ojalá se. ¡Ah! Pero es que tengo dudas. También tengo un mazo de dudas yo. Bueno, estoy lleno de dudas en ese capítulo. En fin, así que nada más. Yo aquí lo dejo. Así que, dale, hasta la próxima.